hermosa, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres como siempre muy bien y bueno que puedas acompañarme en esta ocasión a ver esta reseña de unas brochas que la verdad pues a mí me han gustado mucho. Yo no estoy acostumbrada, la verdad, a comprar brochas caras, no estoy acostumbrada. Entonces, la verdad es que hay brochas que cuestan muy, muy caras, o sea, una sola brochita te cuesta 900 mil pesos y pues yo sinceramente mi economía no está para andar gastando tantísimo en una sola brocha, pero yo, pues generalmente compraba o sigo comprando brochitas de esas económicas, de esas baratas, que yo puedo sentirles el pelito y veo que no tiran y veo, pues que están suavecitas, sobre todo que no pican y eso. La verdad yo no tengo problema con ello y tengo muchísimas de esas y me han funcionado bien. Así, que pues bueno, de un tiempo para acá he tenido la oportunidad de adquirir de la marca Docolor. Y sinceramente me han gustado mucho. Tengo como tres sets. Sí, como tres más o menos. Y pues son diferentes. Así que me han gustado mucho. Pero la verdad es que yo vi que estaban vendiendo el set de estas brochas. De estas que dice pastel. Viene la cajita así. Y pues bueno, trae este como pues. ¿Para qué te dice? ¿Para qué sirven las brochas? Que yo les soy sincera, yo no ocupo las brochas exactamente para lo que son. O sea, si a mí una me funciona para otra cosa, que aunque aquí diga que es para difuminar o para el polvo, etcétera, etcétera, yo la ocupo para lo que a mí me funciona. Entonces, o me gustan. Entonces, manitas, este es un set. Tengo, sí, otras brochitas de esta misma marca, de la marca Docolor, que estaba, que les hacía reseña. Pero sinceramente ahora que he estado utilizando estas, ya tiene bastantito tiempo que las tengo e inclusive adquirí un segundo set, o sea, porque me gustó tanto, tanto que dije, vale la pena. 17 brochas están aproximadamente en 580, 600 pesos, depende donde las consigas. Estas yo las adquirí con una persona que se anunció en el marketplace y yo ahí las compré. Entonces, pues bueno, manitas, yo se las recomiendo un montón. Son 17 brochas. Estas son las brochas de Docolor que yo de las poquitas que tengo me han gustado más. Por eso es que adquirí un segundo set porque sinceramente se me hacen unas brochas de muchísima, muchísima calidad. Vienen muy suaves, parecen como si fueran, no sé, una plumita muy suavecita, parecen mantequilla. Es que estas brochas yo estoy enamorada y si yo podía adquirir otro set, se los juro que lo adquiría. Pero ya con dos ahorita está bien. Entonces, bueno, manitas, se las voy a mostrar. No les voy a hablar acerca de qué función tiene cada brocha o lo que dice. Simplemente se las voy a mostrar así como general. Si tú tienes alguna brochita de esta marca, platícame cómo es que te ha ido, cómo las has sentido, si te han gustado o no. Yo creo que estas 17 brochas para el precio que tienen, pues está súper, súper bien. Porque les digo que las brochas son de muy, muy buena calidad a mi parecer. Bueno, manitas, estas brochitas vienen así. Este es del set. ¡Ay! Se me cayó una. Ahorita se las muestro. Este es del set nuevo, pero pues algunas ya las utilicé. El set anterior, igual a este, ya utilicé todas. Y miren, vienen así. Viene esta, que está bien bonita como para aplicar aquí el primer o para esta parte aquí del ojo, para el corrector. Viene esta otra que viene muy delgadita. Esta para el iluminador, o no sé, esta para el chapetito de aquí, la chapita. Esta otra, vienen muy finitas de la parte de aquí abajo, todas vienen así picuditas. Y la verdad es que se ven muy bonitas, muy elegantes. Los tonos son hermosos, como la cajita lo indica, son en tono pastel. Y miren, viene esta otra moradita, esta azulita que está hermosa, esta otra moradita. Esta que viene como para la ceja, como para limpiar. Esta no viene tan delgadita, pero es bastante funcional. Esta que es hermosa y ustedes pueden creer que es muy grande para el polvo, pero se los juro que no. Este que tiene una suavidad, manita, se los juro que son como, ay, como algodón de azúcar se me figura a mí. A mí me han gustado bastante. Esta que viene para la base. Esta es una así que viene plana y es para la base. Esta otra que está sucita.
esta que es como para el chapetito, para lo que tú quieras utilizarla. Otra que viene así como de esta forma, es hermosa y miren los colores, son unos tonos pasteles divinos y que con la suavidad que tiene les va perfecta. Esta que viene como una lengüita de gato, esta para difuminar. Y es que vienen bien bonitas, en verdad que se las recomiendo. Esta y esta otra, miren manitas, por 17, perdón, por no sé, 600, 650, depende tú en cuánto las consigas. Créeme que vale muchísimo la pena, se los juro que este set está bien. Miren manitas, este es el primer set, este es el segundo, o sea, son por mostrarles algunas, las otras andan por allí. Este es el otro que les mostré ahorita, que algunas todavía están nuevas y se los juro que me han encantado, me han encantado muchísimo. Miren, así viene. Y la verdad, pues es que en base a mi experiencia, yo sí se las recomiendo un montón. Vale la pena este set, es muy suave, es muy, muy suave y se los juro que no se van a arrepentir si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo. Si ustedes van empezando en el maquillaje y no quieren gastar mucho, este set es ampliamente recomendado. Trae para el contorno, para las chapitas, para el corrector, para difuminar, para todo. O sea, aquí encuentran una brochita al menos de cada una, para que puedan hacer un maquillaje completo, hasta la base, los polvos, el contorno, el iluminador y todo. Entonces es de buena, buena calidad, manitas. Esa es toda la reseña que yo les traigo. Yo espero que les guste, que les sirva, que tengan una idea más o menos. Y recuerden pues que los gustos varían y quizá a mí me gusta, a ti no te gusta, pero bueno, por el costo para mí está excelente. Nos vemos hasta pronto, manita. Que Dios te bendiga. No olvides compartir mi video, por favor. Gracias por darle like, por suscribirte. Nos vemos hasta pronto.